Bueno, la producción, como bien sabemos, este año no ha sido tan buena a nivel departamental por el tema que primero había una helada postrero en el mes de noviembre, después se ha venido una sequía, después vuelta mucha lluvia y de eso ha hecho que no tengamos al 100% la producción. En algunos lugares menos, en algunos lugares más o menos, pero hay producción. A los subsidios, ¿no? En realidad es, para mí no es nada bueno, por eso los apicultores, la mayoría de los apicultores no quieren entregar a la empresa EVA porque les paga bastante caro y los apicultores, ellos, digamos, barato, demasiado barato, y los apicultores lo están entregando aquí a 45 al granel. Entonces, esperemos que el gobierno pueda apoyar en esto porque es una entidad del gobierno y hemos hecho varios reclamos. Esperemos que esto mejore y aparte nos pagan en cuotas, ni siquiera nos paga al contado. Entonces, pero hay mercado, ¿para qué se vamos a quejar? Hay algunos municipios que dicen necesitan por toneladas para poder mandar a otros países, ¿no? Que llámese a Paraguay, de mi municipio al menos había un pedido para poder llevar la miel al Paraguay, eso, pero no hemos contado con la cantidad por toneladas y por eso no se ha hecho realidad. ¿Cuánto consideran que debería pagar EVA usted por producir? Nosotros, viendo los gastos, todo mínimo debería pagar 40 bolivianos. El kilo mínimo debería pagar porque si vemos, cuesta muchísimo. Si hacemos números, ustedes saben cuánto cuesta una caja de buena calidad, la cera, es mucho los insumos que necesitamos nosotros para la producción, y nosotros cuando vamos a comprar tenemos que comprar todo al contado, no podemos ir como ellos nos pagan en dos, tres cuotas. Nosotros queremos los materiales, tenemos que ir a pagar a lo contado. ¿Cuánto se produce? ¿Tiene datitos de cuánto producen acá? Bueno, hay un promedio de 15 kilos a 18 kilos por colmena. Ahora, si bien a usted le recibe EVA a 32 bolivianos el kilo, ellos a través de los subsidios, EVA, ¿a cuánto entrega a las Más o familias? menos, un calzo menos. Deben estar entregando a 37 bolivianos los 400 gramos, más o menos. Casi el doble de Por eso, sí, lo doble. Tan solo con ellos llevarla la miel, envasarla y colocarle una etiqueta que ellos tienen. Y nosotros como asociación departamental, la mayoría de las asociaciones contamos con registro sanitario, tenemos todo lo que se necesita para poder entregar directamente, pero lamentablemente el gobierno no nos da para poder entregar directamente, todo es a través de la empresa EVA. El 49% de las personas que mueren en vías de tránsito del mundo son peatones. Estamos trabajando para que todos los sectores tengan un espacio seguro y ordenado, liberando de letreros y carteles las vías peatonales que obstaculizan la calzada y acera. Ayúdanos respetando las normas de educación vial y espacios públicos. Protege al peatón. Salvemos vidas. Tarija para siempre. Bienes y Raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Monte Cercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos, precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos.